mamita rica. Esta es como para comerte enterita, mi amor. Váyase de aquí, viejo mortoso. Ay, y todavía me sales gruñona. ¿Cómo está tu prima? Claro, siempre lo hace eso por llamar la atención con esa pinta. Ay, sí, no, qué vergüenza. De verdad, esta muchacha nos salió descarada. Sí, mamá, sí. Yo no sé por qué mi tía Laura le permite que se vista así. Ay, no. Y de seguramente solo para llamar la atención a los hombres, mamá. Ay, no, yo ni loca mis piernas no mostraría. Sí, hijita. Por eso siempre te digo que tú no debes seguir esos pasos. Ay, no. Mira nada más cómo está. Pues, y nadie sabe hasta de con qué saldrá esa muchachita. Seguramente, mamá. Ella se viste así para que lo vean los viejos. Ni siquiera le interesa que le estén viendo cada rato. Ay, sí, mija, sí. Dios mío. Mejores vamos, hijita, vamos. Ay, hija, que no nos mire. Sí. Qué vergüenza. ¿Qué va a decir la gente si nos ve hablando con hola, ella? Hola, tía. Hola, Lupita. ¿Todo bien? Sí. Sí, hija, todo bien. Nos vamos un momento a ver a mi hermana. Sí, cuídate. Chao. Chao, prima. Te quiero mucho. Quiero que la gente nos mire. Mamá, de verdad, qué vergüenza que sea mi prima. ¿Qué dirá la gente de nuestra familia? Ay, sí, hija, mira nada más cómo está vestido. Se ve todo el cuerpo. Tiene ropa por pedazo. Ay, Dios mío, no. Qué vamos, horrible, vamos. Aparte se trae. Vamos. Permita salir vestida así, de esa manera, con esa ropa tan llamativa, con esa ropa inadecuada. Eso solo atrae a los hombres. Tú sabes muy bien, hermana, que los hombres al ver vestida así a una muchacha, pues no lo van a respetar. Tú, hermana, tienes que cuidar la imagen de la muchacha. A ver, hermana, yo entiendo tu preocupación, pero en realidad es que ahora es la moda. Bueno, yo no veo nada de malo que mi hija se vista así para hacer ejercicios. Y de seguro ella se siente muy cómoda. Además, tengo muy claro con los principios que le he criado a mi hija. Y así que, hermana, no le va a pasar nada, tranquila. Bueno, hermana. No es que yo me quiera meterme en tu vida, pero si tú sigues permitiendo a tu hija salir vestida así, pues déjame decirte que en un día de estos va a salir con su domingo 7. Y ya lo verás. Ya tienes que poner un alto. A ver, a ver. Te vuelvo y te lo voy a repetir. Yo confío en los valores que le he criado a mi hija. Así que tú no tienes ningún derecho de juzgar a mi hija. Bueno, hermana, no pensé que te vas a incomodar tanto. Pero yo solo quería advertirte. Gracias, hermana. Pues déjame decirte algo. ¿Por qué no te ocupas en tu hija y yo en cuidarle a mi hija? Bueno, hermana, dejemos eso.
Voy a servir unas empanaditas para tomar con voladitas. ¿Te parece, hermana? Sí, tienes razón. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Sí, las empanadas se perciben tan ricas. Sí, tía. Bueno, no tengo dos platos, pero... Vale, mamá, sí, gracias. Hijita, vienes enseguida, comería, está listo. Vamos. Sí, mamá, me aseo y salgo enseguida. Ya, mira. Así es para que se sirvan la comedita. Ay, muchísimas gracias. Bueno. Hasta que regrese mi hija. Quería contarles algo. Llevo 25 años de casado con Luis. Y pues, obviamente, ustedes están invitados. Y bueno, quería pedir de favor que tú seas la madrina de revelación de fotos. ¿Te parece, hermana? Claro que sí, hermano. Eso es genial. Yo encantada sería tu madrina. Gracias, hermana. Mi amor, estás guapa. Gracias, mamá. Ven. Hermanita Maylee, pero con esa ropa tan corta te vas a ir a la universidad. ¿Qué no tienes otro vestido más larguito? Disculpe, pero no creo que esté mal. Además, yo me he visto así, me gusta, me siento cómoda. No tiene nada de malo que cuide mi apariencia. Pues tiene que ver mucho. De parte de eso es mucha diferencia entre cuidar tu apariencia y demostrar emoción. No creo que mi forma de vestir sea mala, pero bueno, cada quien cuida lo suyo, ¿no? A ver, niños, dejen de pelear, ¿sí? ¿Por qué no cuentan cómo están en sus estudios? Ah, claro que sí. Te cuento, tía, que a mí va excelente. Y de hecho me van a dar una beca en la universidad para estudiar derechos. Y pues mi mamita sabe que desde niña me ha gustado ser abogada y pues creo que esta vez lo voy a lograr. Sí, hija, yo sí, estoy tan orgullosa de ti, mi niña hermosa. Tú, mi amor, cuéntame, ¿cómo te va en tu estudio? Pues ahí más o menos, mami. La universidad no es igual que el colegio, pero estoy intentando salvar el semestre. Pero bueno, mamá, me voy. No, se me hace tarde. Mija, pero la comida. Ay, mamá, se ven riquísimas las empanadas, pero de verdad llego muy tarde. Ya, chao. Mija, ¿te cuidas? Gracias. Hola, prima, ¿cómo estás? Mira, si vienes a criticarme, es mejor que te vayas, por favor. No, tranquila, prima. De hecho, vine a pedir disculpas por lo que te dije ayer. Nada era cierto. Tú sabes que mi mamá es un poquito anticuada, pues no estaba de acuerdo con ella, pues tenía mucho miedo. Creo que deberían cuidar más lo que dicen. El hecho de que yo me vista así no significa que haga todas las cosas que ustedes piensan. Pero bueno, no te preocupes, te entiendo. ¿Te podría decir algo, prima? Lo que pasa es que me gusta cómo cuidas tu aspecto y cómo te vistes. ¿Me podrías ayudar? Di que sí. Bueno, para verte como yo, deberías entrenar todos los días. Y dudo mucho que tu mamá te deje salir. ¿Cómo le harías ahí? Y sobre todo para entrenar conmigo. Pues... me podría escapar, y aparte de eso, siempre lo he hecho. Por favor, ayúdame. Bueno, está bien. Ven, entremos para ir a ver la ropa adecuada para entrenar. ¿En serio? Que si no te reconozco con esa ropa. Ah, pues sí, me gustó un poco de ropa para hacer ejercicios. ¿Y te gusta? ¿Cómo me queda? Supongo que es lo adecuado para que hagas ejercicio. Pues sí. Pues tío, te quiero decir algo. Y desde que te vi siempre me has parecido un hombre muy atractivo. Pues gracias, Lupita, tú también te ves muy atractiva. ¿En serio? Gracias. Uh-huh.
Hola, papá. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿De qué estaban hablando? Pues de nada importante, solo que se ve diferente con esa ropa. Sí, pero bueno, empecemos con... Claro, no hay problema. Pues sí, están en su casa, pueden ir. Primero vamos a empezar con las sentadillas. ¿Qué te parece si le enseñas? Lo que pasa que no sé hacer ejercicio. Está bien, pon los pies así, sin mover. Ok, manos adelante y bajas. No tan abajo, vale. Hazlo. ¿Y qué tal mejor si lo hago así? No, debes hacerlo como yo te digo para que te funcione. Eso, bajas. Ahí, bajas. Sí. ¿Está bien? Y subes. Y así. Y si hacemos juntas. Está bien. A ver, hagamos juntas. Está bien. A ver, vamos. Uno, dos. En cuenta de tres. Está bien. Uno, dos y tres. Sube. Uno. Bajas. Chicas, les está quedando perfecto los ejercicios. Muy bien. Sigan nomás, sigan. Hola, Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás por aquí? Ven, pasa. Sí, gracias. Bueno, Lupita, ¿y cómo has sido otra vez por aquí? Ahí te comento que mi hija no se encuentra. Sí, sé perfectamente que ella no está. Pero, ¿qué te parece si nos divertimos ya que ella no está? Pero, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Pues, mira esto. Lupita, ¿qué pasó? ¿Por qué tan temprano aquí? Bueno, ¿qué pasa? Que vine a hacer ejercicios, nada más. ¿Y mi papá está aquí? Pues, creo que se encuentra bien. Bueno, está bien, voy a cambiarme y le paso la entrega a las cosas. Espera. Claro, está bien. Vamos, Lupita, tú puedes, vamos. Sigue. ¿Qué te pasó? Lupita. Lupita, despierta. Lupita. ¿Te sientes bien? Dime qué fue lo que te pasó. No sé qué pasa. Me da mareo y me da ganas de vomitar. Mira, Lupita, discúlpame por lo que te voy a decir, pero ¿no será que estás embarazada? Prima, a ti no te puedo mentir. Bueno, ¿qué hiciste? ¡Pero Lupita! ¿Qué hiciste? Ay, mira, ¿sabes qué? Para salir de dudas, te vamos a hacer una prueba de embarazo. Pero no te preocupes, te prometo que pase lo que pase, yo te voy a apoyar. Así que voy a la farmacia y ya vuelvo. Quédate aquí. Ay, no. No, Dios mío, que no salga con ese tiempo. Ay, no, Dios mío. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dime quién es el padre. No sé. ¿Sabes qué? No le digas nada a nadie de esto. Y ni a mi mamá, porque no quiero que se entere. Sí, sí, mira. No te preocupes, tranquila. Ya veremos qué vamos a hacer. Mira, ya voy a mi casa y tú quédate conmigo.
Ay, no, pero Lupita. Lupita, Lupita, espérate, Lupita, no te vayas. Ay, pero Lupita, ¿qué haces vestida así? Ya nada más por un poco no te has quitado toda la ropa. ¿Qué te pasa? Ay, a esta hora tú debes estar dando pruebas en tu colegio. Como eres una desobedienta. Pero tía, ¿por qué la hablé así? No estás haciendo nada de malo. Ay, mira, tú te callas, no te metas, ¿sí? Mira, es mi hija. No me gusta que se junte contigo porque tú eres una mala influencia para mi hija. Lo único que haces es llevar tus malos pasos. Mira cómo estás vestida. ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué haces? Pues andas por la calle provocando a los hombres. ¿Qué no tienes dinero? ¿O qué te pasa? ¿Por qué no compras una ropita más decente? ¿Una ropa más larga? Pues si no tienes, ven para regalártelas yo. ¿Pero por qué me atacas si yo no he hecho nada? ¿Así? ¿No les he hecho nada? Mira cómo la tienes ahora, mira. ¿Qué no te das cuenta qué clase de ropa le has ido a poner a mi hija? Es que yo no quiero que nunca más estés cerca de mi hija, ¿sí? Porque tú lo único que haces es llevar por los malos pasos. Muévete, muévete, nos vamos a la... Ay, ¡pero si no la trate así! ¡No me toques! Sí, es mi hija y yo veré qué hago con ella. ¿Estás segura? Más que segura, me hice la prueba de embarazo. ¿Y quién es el padre? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso si tú eres el padre? ¿Cómo puede ser posible si yo contigo estaba una sola vez? Además, yo te he visto con otros muchachos. Mira, ¿cómo puedes estar tan segura que yo soy el padre de ese niño? De verdad, no tengo por qué mentir. Antes de eso, tú no puedes dejarme sola. Tienes que ayudarme. Es decir, mi familia, mi esposa, mi hija. Mira, esto tenemos que solucionarlo. Mira, pues eso de tu familia, tú deberías pensarlo antes y no ahora. Vamos a tener. Ya sé qué vamos a hacer con eso. Mira, vamos. No, ¿a dónde me vas a llevar? Ya no me voy. Está bien, haz lo que tú quieras con ese niño. Vamos a brindar por la cumpleañera. Cumple 17 años. Salud con todos. Salud. Gracias. 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 Un momento. Me parece que ya les dije que no quería ver cerca de nosotras. Y Maylee, ¿cómo se te ocurre venir vestida de esa manera? A un evento familiar. Qué desatinada que eres con la vestimenta. Ay, no, qué vergüenza, Dios mío. Mira, hermanita, en primer lugar quiero pedir disculpas por llegar así. Pero mi hija insistió mucho venir y dejar un regalo aquí a su hija. Así es, tía. Está bien, entrégaselo. Y la te dé una buena vez. Ven, Lupita. Feliz cumpleaños. Por favor, vaya a retirarse. Las puertas están abiertas. No, tía. Queremos que abra el regalo. Ábrelo, Lupita. Te va a encantar. No tiene por qué abrirlo ahora. Lo puede hacer en su casa, mañana o en cualquier momento. Pues, buenas tardes. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Bueno, pues, está bien. Guadalupe, Guadalupe, dime qué significa todo esto. Dime qué significa. Pues significa que en pocos meses vas a estar utilizando esta ropita de bebida. ¿Cómo? Felicidades, Lupita, por tu embarazo. Guadalupe, dime que todo esto es una mentira. Dime que es una mentira. Y les aseguro que tú eres el culpable de todo esto, ¿no? No, 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 tía, no. Ahora déjame felicitar al papá de ese bebé. Felicidades, papá. Ay, ¿todavía con el tío? Ay, qué sinvergüenza. Qué viejísimo. Ay, tan esta digna mujer que no se la ve. Y respeto a la familia. A ver, no estoy entendiendo nada. Luis, tú y mi sobrina, ¿cómo pudiste hacer esto? Mi amor, cometí un error. Discúlpame, sí. ¡Ya cállate! Jamás imaginé que llegaría a esto. Tú, que tanto criticabas a mi hija, y mira qué clase de hija que tienes, como... Mi amor, lo podemos hablar en privado, ¿sí?
Mira, Luis, nunca te voy a perdonar y no quiero volver a ver nunca más. ¡Te quedas aquí! ¿Ya vieron lo que ocasionaron? ¡Destruiste nuestra familia, papá! Mira, Guadalupe, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me hagas todo esto? Ya me avergüenza ser tu madre, me avergüenza. ¡Qué descarada que eres! Mamá, perdóname, perdóname, por favor. No quería que todo eso pasara aquí. Mi tío me obligó a meter en su cama. Créeme, ¿sí? Por favor, mamá. ¿Sí? ¿Él te obligó? Pues mira, Guadalupe, yo no me voy a... ¿Hace cuánto? Seguro que tú fuiste. Tú te fuiste ahí de regalada, de resbalosa, ¿no? Pues ¿sabes qué? Escúchame algo y quiero que me escuches muy bien. No quiero verte en la casa. No quiero volver a verte nunca. Mi mamá, no me corras, mamá. Guadalupe, ya te dije. Desconozco que eres mi hija. Llévame, por favor, mamá. Qué increíble. Imagínese el día de sus cumpleaños. Bueno, nosotros nos retiramos. Me voy a llevar la torta. Barriguita llena, corazón contento. Oiga, ¿pero qué va a hacer eso? ¿Cómo se va a llevar el pastel? ¿Cómo es posible? Ay, ese señor no respeta nada. Un poquito de respeto. Esa mujercita, qué bestia. Ay, madre bendita. Voy a verla hoy. ¿Qué? ¡Delia! ¿Qué haces aquí? ¡Mau! ¡Hola! Estoy limpiando la cebollita, estaba montosa. No, yo no te digo eso. Si yo te estoy diciendo que haces vestida así, que no te das cuenta que está lloviendo y la gente te puede estar viendo. Mira, tranquilo, Mauricio, no pasa nada. Yo tengo tanta calor. Uf, yo no tengo frío. Mira, y si me puse este vestido es para llamarte la atención. Mira, hace mucho tiempo que tú ya ni siquiera te quieres acercar a mí. Y es más, yo he visto que tú pones los ojos en otras chicas así que andan con este vestido. Por eso me puse yo. Prestar atención. ¿Qué no te das cuenta que estás como un globo? Pareces llanta de tractor nomás ahí. ¿Cómo vas a llamar la atención? Basta, Mauricio. Pues si estoy así, como tú me dices, con llanta, gorda y todo, es por tu culpa, porque tú ya no quieres hacer cardio en las noches conmigo. Imagínate, hacer piernas, cardio, eso me ayuda hartísimo para mí. No, Delia, verás, yo ese vestidito te compré para que salgas los domingos, para que pasees así bonito, no para aquí dentro del maíz. Mira, yo prefiero que tú me mires así con este vestido como que la gente en la calle me mire. No, así te ves ridícula dentro del maíz. ¿Por qué no te vas a cambiar? Mandas no me perder voy a cambiar, el tiempo. No me voy a cambiar. ¡Quedo! Este Mauricio, tengo que llamarle la atención. No le voy a dejar. Atención, mucha atención al siguiente comunicado. ¿Estás teniendo problemas con tu esposo? ¿Tu esposo ya no te toca? ¿Ya no es el mismo de antes? ¿Todo el tiempo te rechaza? Pues no te preocupes, yo te tengo la solución ante esos problemas. La gran maestra de las artes místicas, Betty Carr, te tiene la solución. ¿Estás sorprendida? Pues no te sorprendas, solamente llama ahora mismo al 1779 con la palabra agua de cal. Y problema solucionado. 1779, sí. 1779. Mi teléfono, mi teléfono. 1779. 1779. Ay, no tengo. 1779. ¡Pinsima! 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 Esto va a ser muy guay. Para esos clientes tan desesperados. ¡Ojos de marrana flaca!
sangre. Tú aplastado. Ojos de vaca gorda. ¿Viste mi teléfono? Sí, mamita. Dame, dame, yo quiero. Yo mami, necesito. Yo todo. Quiero jugar. Ay, pero tú, dame, mija, yo necesito. Gracias, gracias. Ahora sí, ve, 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 tu cuarto. A ver, era 1, 9, 7. No, 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 no. 1, 7, 7, 9. Sí, sí, sí. 1, 7, 7, 9. 1, 7, 7, 9. Ay, Dios mío, ojalá, ojalá me conteste. Sí, dígame. Hola. ¿Con la maestra Betty Carr? Claro, con la misma. ¿En qué puedo ayudarle? Maestra, encontré en una propaganda que usted ayuda con pociones mágicas sobre el desamor. Claro que sí. Yo encantadísima, señora. Pero, le puedo maestra, ayudar. ¿A qué necesito? ¿Qué debo llevar? Bueno, por lo pronto, tiene que conseguirme un son. Pero aunque se haya puesto un mes entero. Calma. O sea, ¿cómo eso? ¿En uso? No, no entiendo. Que esté en uso un mes, un mes. Ah, ya, 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 ya. Entendido, entendido. Sí, sí, sí. Sí lo tengo. Justo, justo, justo. Ya tengo en uso un mes. Está bien. Entonces, ¿cuánto desearía? ¿Qué cantidad de la pócima desearía? Sí, verá. Necesito una caneca. ¿Una caneca? Sí, ¿será que me puede ayudar con una caneca? ¿Una caneca? ¿No cree que es demasiado? Bueno, bueno, puede ser. Un galón entonces, un galón. Sí, un galón está bien. La espero hoy porque mañana no puedo. Tengo una cita a las 8 de la mañana. Sí, 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 genial. Hoy mismo porque yo necesito eso lo antes posible. Muy bien, muy bien. Yo le espero, pero puntual, por favor. Ay, gracias. Uy, creo que hallé la solución para mi marido. Sí. Ay, estoy emocionada. Ahora sí. Ay, está listo. ¿Maestra? Adelante. Pase, tome asiento. Muchas gracias. ¿Trajo lo que le pedí? Sí, 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 maestra, aquí lo tengo. Pero lo que pasa es que estaba usando un hilo. ¿Será que le sirva eso? Sí, mientras más tentador, mejor. Entonces, maestra, ayude. Y tus están llegando. Maestra, ¿estás segura que eso sí es efectivo? Muy efectivo. Se va a sorprender por el resultado. Ay, sí, porque de verdad no quiero gastar mi dinero en vano. No se va a arrepentir. ¿Qué debo hacer con eso? Está listo. Ahora vaya y dele una copa en la mañana y otra en la noche. ¿Será que le puedo dar un poquito más? No, 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 no. Cuidado. Es muy peligroso. Puede tener reacciones negativas. Ay. Puede alterarse mucho. Está bien, maestra. Muchas gracias. Trataré de hacer todo lo que usted me diga. Tal y cual como usted me dice, pues lo daré. Vaya, vaya, vaya. Enseguida. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ay, Dios mío. Agua de cal. Bueno, espero.
Espero que esto sea muy efectivo. Ay, ya me imagino. Ya me imagino si esto es muy efectivo, pues lo voy a tener a Mau a mis pies. Y estoy segura que todas las noches lo vamos a pasar muy bien. Ay. ¿Qué me estará pasando a mí? Ya mi mujer ya no me llama la atención. Me aborrece, man, me da iras cada vez que la veo y esa mujer. ¿Qué quisiera de hacer hoy? ¡Amor! ¿Y vos qué haces aquí? ¡Solo en la calle! ¡Yo trabaja y trabaja aquí! Amorcito, yo no estaba en la calle, yo estaba en la casa. Estaba preparando esta agüita, ahora está lloviendo, es como que hace frío. Y te tengo una rica agüita, agüita de cal. ¿Agua de cal? Sí, está calientito. Tómate, tómate, ve. A ver, deja probar, a ver. Un pueblo, porque está lloviendo, te voy a aceptar, porque ya casi ni el agua quiero tomar de vos. No, es que esto está riquísimo, nunca antes había hecho esta agua. ¿Te acuerdas que tomaba agua de panela, agua de machca, de matico? Pero ahora esta agua es otra agüita, una agüita nueva que te preparé. Pues sí, de veras, está bien rico. ¿Ves? Dame un poquito más, dame un poquito más, ¿ya? Pero pon más. Pero tiene un saborcito diferente hoy. Ah, bien rico de ver ese agüita. Te dije que te va a gustar. Y tú estás enojado conmigo que yo he salido de la casa, no sé qué. Estaba haciendo esta agüita. Ay, gracias, mijito. Está todo bien rico el agüita, pero voy a seguir trabajando yo. Sí, porque esta agüita incluso te va a dar más energías para que trabajes. Te va a crear más músculos para que trabajes en las noches. Ay, perdón, no. Aquí en cavando, en el día. En el día para que trabajes. Ya, mijita, adelante, te la casa haciendo el almuerzo, por lo menos. Yo ya estoy, trabajo y trabajo y ya mismo tengo hambre. Sí, ya te espero listo con el almuerzo. ¿Vienes ya? Voy a hacer un motecito. Como que me dio fuerzas, energías. Oye, como que me empezó a gustar mi mujer vuelta. Voy a trabajar rapidito para... Oye, mejor espérame, yo también me voy con vos. Espérame. Mauricio, ¿pero qué estás haciendo tú? Estoy yendo a descansar, pues, mijita, tanto que trabajo. Tantas cosas que hay que hacer aquí en la casa. Mira, ahora ponte a barrer, ayúdame con eso. Bueno, mi amorcito, todo lo que tú me pidas van a ser sus órdenes, ¿ya? Pero siéntate, mijita, siéntate. Yo voy a barrer, ¿ya? No te vayas a cansar. Yo voy a sentar y quiero ver. Ya, que bajas muy bien. Pero levántame, amor, los piecitos. No te vayas a ensuciar esos zapatitos lindos. Mira. Ya, mi amorcito, ¿ya? Ya, pero barre, barre. Todo lo que tú me pidas voy a hacer, ¿ya? Te dejas todo limpio, sacando brillo ese piso. ¿Te pinta la casa? Sí, todito. Ya, mi amor, ya. Ya no te preocupes, ¿ves? Como un comido carajillo ya me está gustando aquí. ¿Ya? ¡Compadre! ¡Déjame un bonito! ¡Compadre! ¿Qué, compadre Pacho? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué ha sido? ¿Vos se quiere meter como mi primo? ¡Tornimo! ¡Te sacarás a negro! ¡No, si no ves lo que estoy haciendo! ¡Oscar! Vos también vas a hacer las cosas de mujeres. Tienes que hacer cosas de hombre, compadre. ¡Ay! ¿Cómo vas a decir? Lo que pasa es que eso se llama obediencia. Hoy yo soy muy bueno. ¡Mandarina, vos! ¡Hoy no te acordás cuando sabíamos andar viendo esas peladas allá! ¡Ah, pero estás bien! Pues, hermano, es que ahorita ya me he dedicado a la casa, a la familia. ¡Vos también! Pues, ¡Mauricio! Hola, mijita, mira, ve, ya vendido. ¿Qué estás haciendo vos con este Pacho? Yo no, comadrita, más le estoy ayudando a echar la candela. Eso espero. De seguro que este ya vino a meterte malas ideas en tu cabeza. No, mijita, no. Mejor cogemos eso un poquito fresco. Sí, amor, si te viene trayendo fresquito para darte, porque de seguro que estás con mucha sed. Toma agüita. O sea, como pasas no sé últimamente qué rico este fresquito que me da hoy. Veo que pasas bien atendido, compadre, vos. Oye. Porque no le conviene un poquito a mi compadre Pacho también.
Vamos a dar un poquito para Pacho. Ya claro, pues, él también está con sed, ¿no es cierto, compadre? Claro, vas mira, a dejar puedo... salir eso. Claro, mira, te pasa que también te cambia aquí. Toma, Pachito. Mira, amorcito, yo voy a traer una ollita para parar ahí con agüita que me des pelando unos cuisitos. Ya, 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 ya necesita, va, va. Pero aquí trae un ganso también, por ahí, por ahí había. Ya, ya, ya. ¿Qué te parece el fresco? Oye, compadre, compadre. Oye, tu mujer hace bien rico el fresco, ¿verdad? Bien rico, bien rico. Está riquísimo. Está riquísimo. ¿Qué? ¿El fresco o la comida? No, no, es que, compadre. Ay, el fresco, el fresco. Ay, gracias, compadre. Siento que está bien. Oye, compadrito, como que me llenó de energías. Yo te dije. Oye, oye, ahora sí. Pues, ya también, entonces, sí, sí, la candela, ¿sabes? Yo sí te dije, ¿ves? Como que está llena de energías para hacer las cosas, ¿sí o no? Oye, compadre, regala un poquito más. Toma, toma, mijito, antes que venga, pero es la aviso cuando te pones por antes. Voy, voy a sentar bonito porque de repente no va a coger vitamina y va a quedar dormido como, como el compadre Juan vuelto. ¡Ah, ese sí! Es solo oliendo un pollo nomás, se duerme así, güey. ¡Oye, no botes mi fresco! ¡Oye, compadre, pero! ¡Este fresco está hediondo! ¿Cómo hediondo? ¿Cómo así? ¡Oye, no hay, compadre! ¿Qué vas a tomar? Oye, compadre, ¿qué pasó, compadre? Tu mujer te está dando agua de calzón. Déjame ver un fresco. Es que mira, agrún, apercibe. Oye, con razón. Mira, 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 mira. Con razón, obediente, razón. Obediente. Eso te tiene, eso te da para que te enamores. Oye, si con razón, con yo decía vas a dejar. Que era otro olorcito, no era mágica, no era ni limón. Era qué bacancita. No, 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 compadrito, no. Es, tienes que regar esto. ¡Ay, vas a por que llenas de agua! ¡Caldame! ¡Comadre! ¿Cómo vas a darte esas cochinadas para mi compadre? ¿Cómo que te vas a hacer tomar esto? ¡Agüita de cal! ¡Está rico! Y todavía pones... Agua de cal, agua de calzón me has estado dando. Por eso me tenías barriendo. Me tenías prendiendo la candela, haciéndole comer. Si uno era así antes. ¡No, no, no, compadre! ¡Culpa tuya! ¡Culpa tuya! ¡Culpa tuya! ¡Culpa ¡Hacer dar cuenta a mi marido! Cuenta a mi marido. De ahí en adelante, si yo con razón, yo ya perdí hasta la razón por vos. Imagínate eso. Es que... Yo no te puedo perdonar eso. Ay, qué... Amorcito, pero yo te voy a explicar todo esto. No, ya no me estés topando. No, cariñito, no te enojes, no te molestes conmigo. Si todo esto es tu culpa. Mi culpa, mi culpa. ¿Cómo me vas a engañar tanto tiempo que vivimos y con agua de calzón? Era que me digas... Que por eso bien, porque ya vivimos tiempo, somos parejas, yo no quiero perderte. Es que imagínate, hace tanto tiempo que ni siquiera me tocas nada, me dices que ya no te llamo la atención. No me quedaba otra opción, yo no quería perderte, amor, por eso hice, perdóname. ¿Sí? Ay, sí, en eso, mijita, tienes razón, la verdad que me despreocupé tanto. Tienes razón, te perdono, mijita, ¿ya? Ay, gracias, pero... amorcito, por entender. Ya no volverá a pasar, ya no vamos a usar agua de caso, ¿sí? Pero, mijita, entonces, porque si, como dicen, el dicho es... Si te comprometes en formar un hogar, lo tienes que hacer en las buenas y en las malas, sin importar su físico.